no salió. Si hubiera salido un el pato no me hubiera avisado, no estaría haciendo el ridículo, weón. Como ahora. ¿Qué tal todos? Pero... Bienvenidos a todos a una nueva transmisión de La Cuatrifuerza. Programa de Paua.cl, donde pelamos todo antes de que salga la transmisión. Ya, no. Un día de esto voy a salir comiéndome un moco, weón. Y voy a decir, no, lo que pasa es que yo les estaba mostrando lo que no hay que hacer, porque la gente que hace eso es claro. China. Claro. En fin. Bien. Vean, hablando de cochinada, cumplí un año. ¿Eso es cochino? Sí, es cochino. Porque todavía no nos vendemos cochinamente. Claro. Mira, he escuchado salvar mala. ¿Ven todo lo que se aprendió en un año? Sí, cumplimos un año de la Cuatrifuerza. Justamente el programa empezó el 29 de mayo, si no me equivoco. Por ahí tengo la grabación de ese programa, donde partimos oficialmente con esta transición que veníamos desde Dorrebit. 31 de mayo. Buena. Y partimos con este programa. Justo. Sí, así que inserte el grito de niño gritando por el cumpleaños. Cumpleaños, ya no, ¿para qué tanto? Sí. Ya. Oye, de todas formas, yo tengo tortita. ¿Eh? Estamos de cumpleaños. Sí. Y Betaru, que se burló, que se pudo finalmente reír de Matías con la celebración de su torta cumpleaños. Yo estoy tomando matecito nomás. Sí. Yo tomo matecito. Oye, en todo caso ha estado sumamente helado. Ahí saludamos a toda la gente que nos está viendo y que nos comente cómo han vivido estos días que han estado sumamente heladitos para ser mayo todavía. A pesar de que ya estamos a puertas del invierno. Ya, a estas alturas, el invierno es como un día dice: ¡ah! Invierno. Listo. Ah, sí. ¿Lo cruzáis la niebla del Dark Souls? Claro. Invierno. Sí. Así que, de hecho, yo tengo el trauma de cabro chico porque yo los cumplo el mes que viene, en junio. Y siempre tenía problemas porque, no sé, pues justo tocaba el día que yo estaba de cumpleaños, que llovía, que hacía un frío de mierda, y bueno, la weá, y la gente no podía venir. Tengo ese trauma ahí de cabro chico también. No, yo tengo trauma de que mi día es justamente el 21 de junio y es como el día de la transición. ¿Se acuerdan más de que comenzó el invierno? Y digo, No, y ahora 21 de junio creo que va a ser feriado acá en Chile. Sí. Sí, ahora es feriado aquí en Chile. ¿Madura? Sí. Tenemos asado en casa de pato. El invita. Ñama, ñama, ñama. Claro. Oye, encima la otra cuestión es que siempre me calzaba con el Día del Padre, pues. Calza justo con el Día del Padre también. Oye, si les hace mejor, mi cumpleaños cae en verano. Entonces nunca había nadie para mi cumpleaños. Estaban todos en Mira vos. Sí. Por suerte, nuestra guagua en conjunto, que es la Cuatrifuerza, no va a sufrir ese trauma. No. Ojalá que no. La Cuatrifuerza tiene tres papás. Claro. Sí. Oye, pero vámonos, porque ya que está haciendo frío, yo voto porque tenemos que sacar el programa rápido esta vez, con menos comentarios y más acción. No, vamos a terminar comentando como buen centro de madre que tenemos acá instalado. Sí. Ya. Yo estoy con una mantita. Centro padre. Así que centro de padre, sí. Centro de padre. Centro de padre. Apoderado. Centro adulto mayor, ya. Ya. Pero un año nomás la guagua. Está. Oye, ¿quién quiere empezar? Yo, vamos. ¿Telegan? Ya, dale. Ya, vale. Sí, tengo poquitas noticias igual, así que vamos. No, vamos, sí. Comprendemos que ahora las noticias que están saliendo son todo extracto o pincelada de lo que se va a venir. Sí, sí. Mañana empieza. Pero bueno, mañana hay algunas cosas, algunas cosas interesantes, como que, por ejemplo, tenemos el inicio de lo que podría ser un arco de redención, quizás, no le tengo mucha fe, pero Diablo Immortal sale en 3 días. Ahora, habíamos tenido recientes buenas noticias de Diablo Immortal porque por fin se pegaron la cachá en Blizzard de que había que sacarlo en PC y lo van a sacar en PC también. Así que va a estar en dispositivos móviles y en PC. Si no me equivoco, en PC hay una beta cerrada en este momento.
dando vueltas, así que si lo quieren probar, vayan a probarlo y debería salir ahora el 2 de junio. Ah, sí. ¿Lo vas a probar tú, Tenegan? ¿Te llama la atención? ¿Sabes que nunca enganché con Diablo? Nunca enganché con Diablo. No sé por qué. Me gustan hartos juegos de ese estilo, como medio roguelikes, de como isométrico, que creo que es el término. Sí. Pero no, con Diablo nunca enganché. Así que vamos a ver una de esas con este enganchado. ¿Y tú, Pato? Posiblemente lo juegue, lo tengo una semana y después diga, necesito espacio. Ah, sí, precisamente. ¿Qué más? Sí, y en un arco que es al revés, que no es de redención, sino que es de decepción, salió un juego nuevo de Ni no Kuni, que es móvil, se llama Ni no Kuni Crosswords, y hay reportes mezclados, de hecho lo estábamos conversando ahora con Pato, porque parece que Pato lo había empezado a jugar, y anunciaron a estos días que el juego va a tener blockchain y va a tener compatibilidad con NFTs. Cosa que, por supuesto, no dejó a nadie indiferente y, obviamente, los fans se mostraron enojados con la decisión y vamos a ver cómo eso repercute en el futuro del juego. Oye, no está en la pauta. Igual el juego se ve hermoso. O sea, de partida, yo vi el anuncio, yo vi la captura, todo el movimiento y me sorprendió, de verdad. Yo feliz. Pero ahora que yo me estoy enterando de esto, ahora que esto va a estar involucrado con el blockchain y con el NFT, fue como, ¿pero por qué? O sea, las últimas noticias que hemos tenido con respecto, por ejemplo, a los NFT, es como, ya, esto va fuera de pauta, pero es como con lo que pasó con Seth Green y su serie. Sí. Que... Mm. En fin, no, es un momento raro. Ahí lo cuento un poquito más. Sí. Mira. Es un momento raro para los NFT. Porque es como que bajó mucho el consumo, bajó mucho el precio. Pareciera como que se estabilizó, pero el digamos el boom se fue a piso. No, se murió. Murió la moda. Es que es eso. Murió la moda, murió el amor. No. Murió la moda. Ya no quedaba nadie más quien estafar. Se empezaron a estafar a sí mismo. ¿Qué es lo que está actualmente? Dicen, Los fanáticos de los NFTs dicen que es el momento de entrar a la cuestión, porque es como ya se fueron todos los estafadores y ahora es como, ahora están los que en serio quieren trabajar en NFTs y la weá, y es como, no sé. Cuando dicen que ahora es el momento, es cuando no tenés que mover. Claro, la universidad Web3 te está esperando. Ven a ganar, ven a triunfar. Una carrera te espera. Si tú quieres ser tu propio jefe. Bueno, andamos muy parodia de canción hoy día. Me gusta. Hay que poner que lo estamos pasando bien. Estamos hablando de compañeros. Oye, hablando de saluditos a toda la gente que nos está viendo. Saluditos a GenoCL que dice Tío Meta y te manda saludos. Buenas. Saludos. Oye, vamos a hablar de aniversarios ahora porque hay varias cosas interesantes. En primer lugar, habíamos anunciado de que esto eran los 25 años de la saga de Persona. Y Atlus había dicho básicamente, se vienen cositas. Y ahora llegaron algunas de esas cositas. Anunciaron algunos eventos y algunas cosas que tienen que ver con merchandising. En primer lugar, hay un evento el primero que es desde el 1 de junio hasta el 2 de julio, que es un evento especial que es en un café en Canadá. Después, en Anime Expo en Los Ángeles, van a tener un booth de Atlus y de Sega, por supuesto, porque la gente que no cache Atlus es como parte de Sega. Uh-huh. Lo más importante que es, anunciaron un montón de merchandising que es en colaboración con una empresa que se llama Honey and Butter. Y entre otras cosas, mostraron un... ¿cómo es que se llaman esto? ¿Un reproductor de vinilos? Una tornamesa. Sí. Muy lindo. Una tornamesa de Persona. Sí, está muy bonita. No sé si estamos mostrando las imágenes, que están hermosas. Pero bueno, hay mucho merchandising. Por supuesto, hay poleras, hay tacitas, hay pines, hay calcetines, hay de todo. Así que, si les tinca, pueden chequearlo todo. Creo que hay más incluso de lo que estamos mostrando aquí, pero bueno, lo más llamativo de toda esta colección era la tornamesa, y ahí están las imágenes. Sí, está $500 la tornamesa.
Ya. Yeah. Para que podáis bailar todos los temas toda la noche. Obvio. Online. En otras cosas que tienen que ver con aniversarios, justo estábamos conversando también de esto, están los el 40 aniversario de Falcom, que creo que lo habíamos hablado algo de esto, que el Metaro le gusta mucho el IS-8 en particular. No. Y sobre IS-8. Pero espérate. ¿Qué pasó con IS-8? La noticia de la derecha, que ahí tenemos en la pauta tengo dos enlaces relacionados con esta noticia. En la parte de la derecha podemos ver algunas ilustraciones oficiales que sacaron de los personajes de entre otras series de IS, pero hay de otras varias series de Falcom. Y están muy lindas. Hay otros anuncios también relacionados con el aniversario, pero una de las cosas que más llamaron la atención es que sacaron ediciones físicas oficiales de la banda sonora de IS-8. Y entre otras cosas hay una cajita musical de IS-8 que está en 264 euros. Está hermosa. Pero también está la versión en CD y está la versión en vinilo. Si vemos la edición en vinilo, hay una imagen ahí que se ve que vienen tres vinilos, vienen un montón de ilustraciones, viene un librito, es una cosa pero maravillosa. Esto sí, es del IS-8 Lacrimosa of Dana. Está de Cachilubi. Oh. Dolor. Mira, yo justo decía antes de empezar, es como, a mí me encanta, pero creo que no soy tan fan. No soy un fan de 250 euros. Así que. Sí. Pero bueno, el vinilo viene por 69 euros también. Tax incluido, según esta página. Así que también hay algunas otras bandas sonoras en la página que son las del IS Origin y del IS Oath of Fel'Ghana. Así que si los quieren chequear. Las dos muy buenas bandas sonoras, también muy buenos juegos. Así que. Excelente. Y si no lo han jugado, si no lo han probado, vayan y jueguen IS 8. Siempre lo voy a, siempre acá, haciendo el chill con los juegos de IS. Vamos. Sí, de hecho creo que está en Steam, ¿no? Sí, en Steam. El 8. En Switch. Mira, está en Steam, en Switch, en Play 4. Creo que en esos tres principalmente, porque estaba en PC Vita también originalmente. Así que el IS 8 es un muy buen juego. Y yo hinchándole las pelotas al Penecamp para que lo juegue. Sí, lo tengo que jugar. Para que lo pueda sacar algunos covers de los temas. Así que. Sí, de hecho, una vez mastericé un disco de fan de IS 8, creo. Estaba muy bueno ese disco. Ya. Seguimos con otras noticias. Esta tiene que ver con ventas. Hablando de vender. The Pokémon Company reporta los ingresos más grandes que han tenido en su historia este año. Estos son los reportes fiscales que se reportan para finales de febrero de este año. Obviamente esa plata se transparentó y los reportes indican que hicieron más de 1.6 billones de dólares en revenue este año como de Pokémon Company. Ahora, justo esto tiene que ver con otra noticia que está aquí anexada, porque esta semana salió, si no me equivoco, esta semana o hace poquito salió también que el Pokémon Legends Arceus ha vendido 12.6 millones de copias alrededor del mundo. Esos son muy buenos números, dado que, a pesar de todo, igual el Legends of Arceus tiene mixed reviews también. Tiene algunos detractores el juego, pero a pesar de eso ha vendido muchísimas, muchísimas, muchísimas copias. Sí. Yo he leído de gente que, onda, lo ha dejado botado a la hora, el juego. Y también he leído de gente que encuentra que es una obra maestra. Están muy desbalanceadas las impresiones del juego, me llama mucho la atención. ¿Esas impresiones van más por público general o por los fans de Pokémon? Porque al final la opinión que realmente importa es la gente que es como fan de Pokémon hablando del juego. Sí, no sé, tendría que buscar ahí los reportes porque reales de la cuestión, pero... Pato, no sé si tú lo has jugado. No. No, no lo he probado todavía. No, está en mi wishlist, pero lamentablemente no he tenido la oportunidad de comprarlo. No, porque, o sea, el problema es que, por lo menos para público en general, el juego no se vendió a público en general, po. Es como, y sobre todo por el tema de la exclusividad, obviamente, es como el mercado de la Switch, que en realidad es grande, y casi todo lo que se está vendiendo en Switch es muy grande,
Estábamos viendo los números de ventas y de unidades que hay para todos los títulos que hay en la Switch. Y pucha, un juego de Pokémon que no venda esa cantidad de cifra a esta altura sería raro. Sí, sí, se podría decir que es raro, pero hay que considerar de que muchos siguen estando expectantes por los títulos de Pokémon, indiferente de lo que salga. Si el, la remasterización también del que salió. Sí, también le fue bien en venta. Por eso te digo, o sea, si tenéis Switch, tenéis que comprar esos juegos porque hasta cierto punto, bueno, si tenéis Switch, es la excusa para jugar esos juegos. ¿Cachai? Claro. Pero, de nuevo, como para público general, incluso dentro de la base de usuarios de la Nintendo Switch, igual no es como que he visto que la gente haya perdido la cabeza. O sea, la verdad, soy súper honesto. He visto como las mismas críticas de parte de lo que dice Tenegan también. Como que, como que el público general, no el fanbase de Pokémon, como que no lo vio muy. No perdió la cabeza con el juego. No. Pero el problema es que el fanbase de Pokémon igual compra todo, o sea. Bueno. El juego es tan malo que me lo voy a comprar para decir que es malo. Claro, como referencia, en Metacritic tiene 83 de 100 y en lo user score tiene 8.2 de 10. Bien. Sumamente bien. Bastante bien. Sí. No, porque ¿quién compró ese juego? El fanbase de Pokémon. Pues entonces, como. Si tú lo veis como desde un punto de vista más crítico, como fuera de la franquicia, bueno, todos vimos lo que pasó con Espada y Escudo, todos vimos lo que pasó con Arceus, todos están expectantes a ver qué va a pasar con el que se viene ahora, con el Escarlata. Sí, el Escarlata. Entonces es como... No hay... Y bueno, ya vimos la noticia de la semana pasada de esta persona que recreó el arte original de Mori. Sí, entonces, y que ha seguido subiendo clips y están sumamente interesantes la propuesta. O sea, el tema va en eso. La franquicia de Pokémon a esta altura se supone que está bastante estancada. Pero, de nuevo, ¿cuándo no lo ha estado? Eso esa es una opinión candente de parte de mía. Sí, es que al final es muy rotativo la gente de Pokémon porque se ha diversificado tanto que vas a encontrar fanáticos no para un producto en particular, sino que derechamente puede ser para más de uno. Hay gente que le gusta Pokémon por el juego de cartas, hay gente que le gusta por el anime, hay gente que le gusta porque representa la cultura de Japón por ser embajada, y otros sencillamente le gusta el videojuego. Hay unos que le gusta el competitivo, otros son más casuales. Entonces, es tan diverso el público de Pokémon actualmente que lo único que hacen es como pasarle la vara a las siguientes generaciones. Van rotando el público finalmente. Hay que pensar también que tienen tantos tipos de público y han cultivado esos distintos tipos de público. Hay gente que es fan de la saga, digamos, canon. Hay gente que es fan de Pokémon GO y del Let's Go Eevee. Hay gente que se ha metido por el MOBA que hicieron. Que juega competitivo, claro. Incluso de este MOBA que hicieron del Pokémon Unite. El Unite. Entonces, Pokémon, la verdad es que hay para todo. Hay para todo y es parte de la identidad de la franquicia también. Sí, eso es verdad. En fin. Igual me gusta más Digimon personalmente, pero... Bueno, y para cerrar mi parte que estuvo muy cargada a los JRPGs también, para cerrar eso, hay nuevos trailers de Live Alive, creo que se pronuncia, Live sí. Alive. Herbalife. Que, va a estar saliendo Herbalife. ¡Oh, no! que va a estar saliendo este 27 de julio. Esto es un remake de los juegos originales, como una reinterpretación de los juegos originales. Y llama mucho la atención porque la verdad es que Square Enix ha tenido muchos desaciertos últimamente, así que estaría bueno que esto le achuntara. Esa es mi esperanza. Estaría bueno que esto le achuntara. Sí, igual el tratamiento que ha recibido, que es parte de la gráfica que se ha presentado con Triangle Strategy, con Octopath, inclusive con el remaster del Dragon Quest 2, si mal no me equivoco. Que es el... HD 3D. Sí.
Es bastante interesante y llama bastante la atención de que es un tratamiento muy esperado por los fans. Le ha gustado cómo se presenta la propuesta, de que respeta bastante las mecánicas y la proposición original, pero trayéndolo a cómo estaba el mundo actual del gráfico. O sea, de hecho, eliminando las limitaciones que tenía el hardware original para entregar una propuesta mucho más atractiva considerando lo que se puede hacer hoy en día. Claro. De hecho, por eso se criticó mucho el Pixel Remaster de los Final Fantasy del 1 al 6 también, porque decían que esto era lo que tendrían que haber hecho con esos 6 juegos. Es que veámoslo por este modo. Mira, no se ha hablado mucho últimamente, pero Dragon Quest, el remake también que de Dragon Quest también estaba presentándose la misma, ¿cachai? Y si bien es cierto, no soy muy fan del Octopath Travel a nivel visual, ni tampoco del otro, del Triangle Strategy, el Salt Iron. Sí, va de la mano con esto. Es como esta como preservación de la estética, de esta como reinvención de una propuesta en las posibilidades que tenemos hoy en día con el 3D, sí, para realzar, porque al final este título es un título de culto, claro, que, sí, sobre todo para la gente que en Occidente, que la gente que lo jugó fue porque se habrá metido en algún foro, lo habrá leído en alguna revista, se bajó una traducción pirata y gracias a eso lo pudo jugar, claro. Entonces yo creo, y bueno, y también he visto como muy buena reacción como con gente como abriéndose, mostrando fanart del juego, porque de verdad es como esas como pequeñas joyas ocultas donde todo el mundo está diciendo no, si el Final Fantasy VII, bla, 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 pero alguien llegaba y te decía oye, pero ¿hay jugado Live Alive? juega, así como cuando yo les digo cabros, jueguen el Is 8 porque es muy buen juego, ya, probablemente en esa época estaba alguien también diciéndole, bueno, Live Alive y todo el asunto. Claro. Mira, yo creo que hay una discusión interesante alrededor de estos juegos que está sacando Square Enix, porque yo creo que donde están fallando precisamente es en marketing. Están fallando en la conexión con el público de, digamos, occidental también, porque el oriental obviamente lo tienen completamente dominado y saben cómo funciona y tienen sus mod de vender allá y toda la cuestión, pero pensemos en, por ejemplo, el remake de ActRaiser que salió hace poco. El juego salió y murió en términos de marketing. ¿Cómo es que se llama? De marketing. El Chrono Cross salió y murió también. Entonces todos estos juegos que están sacando últimamente, que son remakes y que están tratando de hacerlos como localización obviamente nueva y que haya un nuevo público que lo juegue, toda la cuestión, aparte de los problemas técnicos, que bueno, el Metal el otro día me vio jugar Chrono Cross en stream y está como a 2 frames por segundo la cuestión a ratos. Entonces hay varios problemas que están teniendo a nivel de reputación y a nivel de marketing en cuanto a estos remakes que están haciendo, incluido el Pixel Remaster. Yo creo que voy a hacer una acotación respecto a eso. Lo que pasa, yo creo que pasan dos cosas. Ya, y con eso yo creo que ya como para cortar el tema. Porque, para cerrar el tema. Sí. Sí, lo que pasa es que Square Enix, tú tienes que considerar que Square Enix es una compañía que tiene tantas IPs, y tiene un legado, un catálogo de IPs tan grande, que el problema que tienen es que pasa un poco también con lo que pasa, por ejemplo, con compañías como Capcom, cuando la gente dice, oye, pero ¿por qué no se sacan tal juego, cachai, que salió en los 90 y que yo soy súper fan y me encantaría? Hay un problema de que ellos tienen que primero determinar que haya un público para ese juego. Porque incluso el Pixel Remaster existe única y exclusivamente porque la gente, si tú sacas Final Fantasy VI en una plataforma, la que sea, la gente lo va a comprar porque es Final Fantasy VI. ¿Cachai? Claro. Ya tiene su público, tiene su historia, tiene su pedigrí y todo el asunto. ¿Cachai? En juegos como este, que son súper nicho, eso igual es como mitad alguien que les tiró el pitch para sacarlo y les dijo, oye, podemos hacer esto y mira lo que se está haciendo y puede funcionar y le tenemos que meter esto y todo esto, ¿cachai? Y yo creo que Square Enix también, de nuevo, también pega por ser una compañía tan grande, pero que todavía está completamente cerrada al concepto de que ellos son una compañía exclusivamente japonesa, con un público exclusivamente japonés.
¿Cachai? Y no, no olvidemos que vendieron las sedes de Canadá y de Estados Unidos también. La división occidental. Básicamente, la división occidental. Prácticamente mataron su división en inglés, por decirlo de una manera, ¿cachai? Por lo mismo, porque se dieron cuenta que al final todo el push que ellos tenían de tratar de tener más presencia estuvo mal enfocada. Sí. Sí, porque al final desde el mismo Japón está empezando a localizar los juegos, entonces no vale la pena mantener estudios regionales que todo lo van a seguir produciendo en Japón intrínsecamente. Y es más, Square Enix no es solamente una compañía de videojuegos actualmente. Es una multimarca que está presente desarrollando anime, manga, producciones de cine, figuritas. O sea, en el fondo de Square Enix lo que le pasa con su IP es lo mismo que le pasó a Capcom hace 10 años atrás. ¿Cachai? Que ellos intentaron hacer el salto a ser una compañía global, pero el problema es que si tú vayas a tener una tirada a hacer cosas a productos globales, primero tenés que tener gente que esté trabajando, que tenga experiencia en el mercado occidental, por ejemplo, en el caso de esto. ¿Por qué no sirve que, por ejemplo, saquís como, no sé, un Final Fantasy VI? Y que en vez de espadas los monos salgan disparando, hagáis lo que hay en primera persona, porque eso es lo que tú creís que va a vender y no va a vender, ¿cachai? Claro. Y menos también lo que pasa, por ejemplo, con lo que pasó con los Pixel Remaster. Que yo, sinceramente, yo creo que eso está hecho con un presupuesto y está hecho con puros practicantes, ¿cachai? Con el mínimo presupuesto posible. ¿Por qué? Porque, de nuevo, ellos ven un producto que se vende solo y tú lo único que tienes que hacer es sacarlo con el mínimo esfuerzo, el mínimo producto viable, es lo que se llama. No, así los gachas, que ya está un producto ultra cocinado. Ahí tenemos el gacha de Final Fantasy, el Brave Exvius, World of the Lions. Tenemos el de Trials of Mana, que salió. Echoes of Mana, que se llama. Que también son juegos gacha, pero son populares en Japón. ¿Te acordáis de que hay un Battle Royale de Final Fantasy VII? Sí, yo lo jugué un rato. Pero no ha salido de Japón. Mucho del nicho es japonés. Y fuera de hueveo, eso le pasa a muchas compañías japonesas. Sí, incluyendo Nintendo. Sí. Y yo creo que por eso se dan cuenta que no vale la pena invertir tanto en marketing, porque cosas que invierten mucho en marketing no le devuelve los fondos que ellos esperan. Ahí tenemos títulos que dicen que con 10 millones de ventas no fue un título exitoso, porque esperaban 20. No, porque estos son decisiones a nivel de mercado, ¿cachai? Eso de todo es como ingenieros comerciales decidiendo si un juego vale la pena o no vale la pena, ¿cachai? Claro. Es el tema. Es una compañía que puede darse el lujo de tirarse riesgo, como por ejemplo con este juego, y yo creo que igual a la larga es un riesgo. Y yo te prometo que esto va a salir y la gente, oye, crucemos los dedos que no le pase lo mismo que lo que pasó con Chrono Cross, ¿cachai? Que salga mal optimizado, que salga bien, que todo el asunto, y muera la iniciativa de sacar todas estas remasterizaciones. Yo también espero que no. Es más, esto es uno de los pocos títulos que pretendo comprarme, junto con el Triangle, que todavía tengo pendiente. Más que nada para apoyar la iniciativa de que salgan títulos así. Eso, claro. Oye, no nos quedemos pegados, avancemos, porque recordemos que hace frío. Sí, hace frío. Así que continuamos contigo, Metaru. Okay. Sí, voy a tomar la mano. Esa era mi última noticia, así que vaya a meterlo. Voy a tirar. Oye, tírese nomás. Oye, hablando de iniciativas japonesas en Occidente, ha sido un año bastante interesante para consumir productos relacionados a los videojuegos. Tenemos la película de Sonic que ya salió. Hemos tenido las adaptaciones de Castlevania y todo lo que estuvo de mano con eso. Las pésimas películas de Resident Evil, todo el asunto. Y en esa misma mano, Sony anunció que van a tener adaptaciones de God of War, Horizon Zero Dawn y Gran Turismo. Ahora, usted va a decir, bueno, God of War es una serie también con un gran legado, una franquicia bastante occidental, desarrollada. Horizon Zero Dawn también es una franquicia súper occidental y todo el asunto, tiene una gran narrativa ambos juegos, pero Gran Turismo, ¿Qué es una serie de Gran Turismo? Como la película de Need for Speed, que fue un chiste. Rápido y Furioso. Algo así. Rápido y Furioso. Claro, porque lo primero que se me viene a la mente es como la película de Gran Turismo.
O sea, perdón, la película de Need for Speed y es como... O sea, igual, entendamos algo. Salió la película de Uncharted. No la he visto, pero en realidad es porque tampoco estoy tan enganchado con Uncharted. Pero se viene The Last of Us y se supone que también Ghost of Tsushima, ¿se dice? Sí. Ghost of Tsushima. Tsushima. También van a ser adaptados. No sé si como película ni como serie. Por lo menos The Last of Us yo sé como serie. Pero ya claramente hay un tema de Sony viendo que la mano está en llevar estas franquicias más grandes a un público más grande aún a través de un imperio multimediático. Sí. Mira, a God of War le tengo fe porque me tinca que si se mantienen un poco en la línea del The Witcher podría resultar bien. Pero Horizon me parece que la pueden mear muy afuera el tiesto. Yo al revés. Gran Turismo, no sé. Yo al revés. Confío más en que van a hacer una buena producción con Horizon porque el lore no es tan grande. No así God of War, que ya vemos cómo lo están criticando a todos porque no es fiel la imagen de Zeus, bla, 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 etc. Ah, verdad. Espérate. Es que igual acá igual hay dos puntos igual importantes en esta noticia que hay que mencionar. Ahora, no se sabe si estas series van a ser live action o van a ser animación. Y esto también recordemos en un universo donde también están anunciados series de Twisted Metal. Ya. De Fallout. De Mass Effect. Y aparte, todo en un universo donde existen tantos sistemas de streaming. Donde literalmente vamos a tener, por ejemplo, The Last of Us va a estar en HBO y Twisted Metal va a estar en Peacock. Ahora sí. Peacock, la tengo. Peacock. Pero por ejemplo, Mass Effect va a estar en Prime. En Prime Video. Entonces, es raro, pero por otro lado. Por ejemplo, yo sé que todas estas series funcionarían si nos ajustáramos a CGI, como por ejemplo lo que se hizo en Arcane, o animadas como lo que se vio en Castlevania. Pero claramente esto está orientado a un público general. Sí. Entonces, ¿pasa lo mismo que pasó con qué? Con Halo. Y ahí es donde yo me empiezo a preocupar. Claro. Porque... es que yo creo que... Todavía no se han dado cuenta las empresas que hacen estos trabajos, qué es lo que funciona en una serie de videojuegos y qué es lo que no. Entonces va a pasar un tiempo antes de que eso se depure. No, probablemente años. Llevamos a harto rato ya también. Por ejemplo, sí. Ya pasamos con la tragedia de lo que pasó con Cowboy Bebop, que fue una serie que, si bien es cierto, se presentó como algo súper fiel al anime. En el momento en que empezó a tomarse sus propias libertades creativas, la gente lo votó. Sí. Porque al final, puede sonar muy absurdo, pero si tú querés ver una serie de God of War, incluso entendiendo que existe God of War, juegos de la trilogía, los primeros juegos, y God of War 2018, que tiene una historia completamente aparte y que probablemente va a ser la base para la serie, ¿cachai? No la otra, porque no creo que en la serie tengáis que apretar el botón del control remoto para darle como caja. ¿Cachai? Va a ser como, mira, yo me imaginé que, por ejemplo, si tú pensáis en la serie, en los primeros juegos jugar, eso no tenía casi nada de historia, era como Sportacus. Claro, es violencia gratuita. Ni siquiera violencia, era como votos gratuitos. Pero sí, el lore que está actualmente basado en God of War es un poco más maduro y sí podría ser más adaptable que el anterior. Pero de nuevo, a lo que iba yo, es como lo que Halo demostró y lo que ha demostrado hasta ahora en la industria y los críticos también, es tomar en consideración la fuente y celebrarlo. ¿Cachai? Claro. Porque la gente que claro. El público específico va a ver una buena producción, una buena adaptación del material original y se lo va a recomendar a la gente para que lo vean. Porque ya estamos en el año 2022 y los videojuegos tienen esa calidad narrativa como para prestarse para eso. Sí. ¿Cachai? Porque si no, ¿cuál es el punto? Porque tú no le vas a vender una serie de God of War a tu mamá. No. Porque ¿para qué? ¿Cachai? Pero tú sí te podías sentar con tu mamá, ¿cachai? O con tu tía, o con quien sea, tu pareja, quien sea, a verla, a invitar a verla para compartir la experiencia y poder intercambiarla. Y eso
al mismo tiempo lleva a la persona a probar la fuente, a probar el juego, porque tú le decís, mira, Horizon es un juego maravilloso que tiene una historia maravillosa, pero si te gustó la serie, ven a jugar el juego. Yo creo que eso claro. Es lo que le pasó a mucha gente con, por ejemplo, The Witcher. Sí. De paso, tiene también otra temporada más anunciada. ¿Te das cuenta? Sí. Y mal que mal, por eso la serie logró posicionar al videojuego para que saliera inclusive con ports de 5 o 10 años después. Por lo mismo, porque... Exactamente. O sea, nadie sabe... Ahora hay gente que puede decir, yo jugaba League of Legends antes que saliera Arcane. ¿Te das cuenta? Pero, de nuevo, es como... Y ahora me baño. Ahora, como tengo que... Ahora, como tengo que... ¿Con quién hablar de la wea? Tengo que cuidar mi higiene personal. Oye, pero el tema... No, el tema al final sigue siendo lo mismo. Es como... Si Sony busca realmente crear un producto que la gente fuera del círculo, de videojuegos o de usuarios, quiera disfrutar y todo el asunto y pueda apreciar, lo primero que tenéis que hacer es crear un producto basado precisamente en eso. Sí. ¿Cachai? Si no, ¿para qué? Va a pasar de nuevo lo de Halo, de nuevo. Y, mira, yo te voy a decir una sola cosa. Halo, las noticias de la serie de Halo partieron hoy. No, nunca, ninguna serie en Paramount Plus había tenido este nivel de audiencia. Porque claro, todo el mundo quería ver cómo se iba a ver una serie de Halo, porque viene prometida hace como 10 años atrás. Pero la serie terminó y fue un chiste. Pato, corrígeme si me equivoco, pero cuando a una serie le va bien, en el segundo o tercer episodio, ya están anunciando la segunda temporada. Sí. ¿Han anunciado una segunda temporada de Halo? No. Nope. Ni por si acaso, así como ni scroll diciendo, ah, sí, podría ser. Si va a salir, probablemente es porque ya hay un acuerdo previo. Pero de que la gente esté esperando que salga, difícil. Sobre todo con la libertad creativa que se tomaron para hacerla. Mira, no es una mala serie, no es una mala cuestión, pero es como que pescaron algo y le chantaron el nombre de Halo porque había que tener un gancho para contar. Claro. Con es como que tengo esta propuesta. Ay, si le ponís que eso sea Halo. Es como eso. Claro. No, y es peor todavía cuando conocís como todas las historias detrás de cámara. Como que los scripts han tenido. Mira, esto partió. Por ejemplo, la serie de Halo partió cuando estábamos en la época de Banshee. Halo 3. Cuando la gente que escribía Halo era la gente que jugaba Halo y la gente que trabajaba en Halo. Claro. ¿Está ahí? De esa época. Entonces, es como. Esto salió muy tarde, hay muchas manos metidas de por medio, etc. Bueno, pero eso. Oye, ahora, ¿de que va a haber crossplay con los sitios de piratería, con todos estos sitios de streaming que van a liberar la serie? Va a haber. Y eso yo creo que a PlayStation, por sobre todo, a Sony le va a encantar. Sí, uy, es una buena época para ser un pirata. Arr. No. Arr. Avancemos. Avancemos porque dije que no nos quedamos pegados, pero ahí me quedé pegado. Oye, dos noticias rápidas antes de pasar a una tercera que va a ser también un poquito más comentar. Este fin de semana fue Combo Breaker, uno de los torneos, una de las convocatorias de juegos de pelea más importantes que hay durante el año, casi de la mano con Evo, que todavía se viene. Y una de las noticias que pasó fue que los gemelos Scorpion Props y Nicolás de GTA, Nicolás, en realidad, se llevaron el primer y segundo lugar en la final de Mortal Kombat 11, posicionándose por segundo año consecutivo como campeones de Mortal Kombat. Lo cual es gigantesco, porque sí. Tiene años. Esto sí. Fue... Chile tiene una muy, muy potente escena de Mortal 11, en general. No, muy y fuera potente. de broma, ellos realmente arrasaron. Sí. Es que lo impresionante es que torneo que se presenta en ellos, torneo que ambos llegan a la final. Por lo mismo, y es brígido porque no vamos a entrar en detalle porque dijimos que le íbamos a comentar rápido, pero literalmente es como, hey, marcas, ¿se imaginan qué pasaría si auspiciaran a estas personas y las ayudaran a llegar a estos torneos? Wink, claro. Wink. Entonces, lamentablemente, y es chistoso porque pasa lo mismo que pasa con los atletas de alto rendimiento. Anda. ¿Tipo? Si estos cabros no tuvieran los recursos por sí mismos, no van. Y es lo que le pasa también a muchas otras personas.
Porque aquí sí. Tiene que haber gente que meta mano, no es barato esto. ¿Cachai? Sobre todo si está ahí en lo que comentan muchas personas. Si tú no estás ahí en países como Estados Unidos que tienen un circuito permanente, y yo creo que es lo mismo que le pasa a un músico, si tú no estás en un circuito permanente como el de Estados Unidos viviendo ahí, no tenés gente con la que practicar, no tenés cómo acceder a los torneos, te sale carísimo y al final quedás ahí botado. ¿Cachai? Te caes fuera de eso. Aunque te llegue las invitaciones, porque las compañías no te mandan plata para el pasaje. Pero igual, fuera de todo eso, fuera de toda esa crítica, es maravilloso lo que estos cabros están logrando. Esperemos que lleguen más lejos, esperemos que tener más noticias de ellos también. Porque de verdad, todo triunfo no es como vamos a ir a Plaza Italia porque ganamos todo el Mortal Kombat 11. No, pero sí hay que celebrar porque de verdad es un mérito y un mérito gigantesco. Hay que tener ojo al charqui porque en agosto se ve en el Evo. Así que ahí hay que salir con la bandera Chile. Sí, la bandera Chile. Ojalá que los cabros. Sí. Ojalá que los cabros lo hagan sumamente bien. Y esperamos que reciban pronto auspicio o apoyo por parte de empresas porque ellos se lo merecen y lo han demostrado con creces. Hay marcas que se están moviendo harto en la escena del gaming ahora últimamente, así que ahí está la mano, hermano. Ahí está la mano. Guiño, guiño. Ahí es donde hay que poner la plata, ¿cachai? En fin. Oye, otra noticia cortita. Embracer Group, lo hablamos ya hace un tiempo, es el conglomerado, de nuevo, estas corporaciones gigantescas, ¿cachai? Que compró 2K, compró Gearbox, le quitó los estudios occidentales a Square Enix. Bueno, dentro de todo, ellos anunciaron que van a generar una iniciativa para preservar y archivar videojuegos. Y no solamente videojuegos, sino que también consolas. Ahora, esto todo dentro de esta burbuja especulativa sobre la legitimidad del coleccionismo y todo el asunto, pero esto, lo que ellos anuncian, que va a ser todo con un fin académico. ¿Para qué? Ellos piensan como recopilar todo este contenido, archivarlo, indexarlo y eventualmente ponerlo a disposición de toda la gente que quiera estudiarlo. Lo cual es maravilloso, porque de nuevo, lamentablemente el coleccionismo físico se está volviendo cada vez más imposible, de nuevo, por temas por especulación, por el scalping también, que siempre va a ser un problema gigantesco. La otra vez veía como anuncios de ventas de juego acá en Chile y decía estado del juego 9.5, perfectas condiciones, y tú veías la guay y la había mordido un perro, le faltaba la etiqueta, era un cartucho que era medio raro, que decía Winner Le, fútbol peruano, ¿cachai? ¿De cuánto? 40 lucas bella. Y es como, Inbox. Son interesados. Va a ser interesante. Bueno, no es la única institución que existe orientada al tema de preservación de videojuegos. Hay otra que no me acuerdo ahora específicamente cómo se llama, pero también se dedica a la preservación del código fuente de los juegos. Lo cual también es como material de estudio para toda la gente que hoy en día ya es súper un tema bastante grande, el tema del estudio de los videojuegos como un material de estudio, valga la redundancia. Claro. Que vamos a ver, esperemos que cumplan con este tema y no solamente sea como una colección privada de alguien que realmente tiene mucha plata. Claro. Lo cual no tiene nada que ver con la otra noticia que iba a contar. Que esto ya es como un poco más oscuro y un poco más nicho. Pero pongámoslo de este modo. Team Fortress 2, juego que se lanza en el año 2007 de parte de esta compañía de piolita conocida como Valve, y que prácticamente este año creo que cumple 15 años, si saco bien la cuenta. Y lamentablemente en los últimos 2 años ha estado sufriendo un problema que, si bien es cierto, no es exclusivo del juego, sí ha sido bastante nocivo a la hora de poder jugar el juego, que es el tema de los bots. Ahora, una pequeña introducción de qué son los bots. Básicamente los bots son, pongo para esto de este modo, son jugadores falsos que la gente hostea en sus equipos, en sus servidores, para que la gente pueda interactuar con ellos, para llenar un servidor, por ejemplo, una partida. Si una partida necesita 6 jugadores,
la máquina te pone los 6 bots, te pone 5 bots contigo solo y tú podés jugar para poder. Y tienen una cierta cantidad de funcionalidad porque obviamente no son jugadores reales. ¿Cuál es el problema? Que lamentablemente la gente está usando esta funcionalidad para tirar estos bots en las partidas reales, no como de entrenamiento. Y obviamente estos bots no tienen límites con sus capacidades. Entonces te ponen, por ejemplo, un sniper que te tiene puntería perfecta y te puede ver a través de las paredes y te puede matar sin que tú lo veas y no podés reaccionar. Claro. Y no solamente eso, sino que aparte te empiezan a hacer spam con el voice chat y tener música. Y empiezan a hacer spam en el chat de texto del juego y te empiezan a decir todo tipo de cosas horribles. Por ejemplo, en un momento teníamos bots que están tirando links para, o sea, para contenido para adultos que no deberían estar en las calles, ¿cachai? Para fans de fan de cuties en Netflix, ¿cachai? Entonces, claro, es horrible. Es una situación bastante horrible. Y después de 2 años, las fans de, en varios lugares, en Reddit, en foro especializado, en Discord, en Twitter, la gente ha dicho, por favor, Valve, hagan algo. Frenen esta situación, porque de verdad es imposible. Y esto no es solamente algo que se limite a lo que es en Estados Unidos. Esto también está pasando en las regiones de Europa. Incluso acá en Latam hemos tenido muchos problemas, porque estos bots se meten en grupos de A5, con distintas trampas y todo el asunto, y obviamente como no dependen del ping, se meten, dejan la cagada, y la wea, las rondas, las partidas, terminan siendo injugables, la gente se tiene que ir porque no podéis jugar, nunca le vaya a ganar. Claro. ¿Cachai? Entonces, después de como digo, después de estos 2 años estar haciendo, eventualmente uno de los creadores de contenido del juego dice, oye, organicémonos todo este día X, que fue el 26 de mayo, ¿cachai? Hagamos una campaña mediática para armar ruido, ¿cachai? Para que la gente sepa y para ver, para que los medios, en realidad, porque en realidad todo esto está apuntado para que los medios, los medios grandes como PC Gamer, Eurogamer, etcétera, Destructor, Kotaku, pesquen la noticia y vean que hay una cantidad de jugadores muy grandes que todavía siguen jugando el juego y que tiene un impacto súper importante en la vida de mucha gente, incluyendo. ¿Te das cuenta? Y claro, el 26 de mayo la gente se reunió, fue a Twitter y el hashtag Team Fortress 2, Save TF2, fue trending topic, pero con una cantidad de interacciones gigantesca. En un mundo, la última vez que yo alcancé a revisar tenía como 300.000 tweets y fue trending global. Lo cual fue muy frigido. Y todo esto de nuevo, con una campaña que no estaba orientada como lo que pasó en su momento con Dota 2, que era como ir a hacer spam en páginas para que por favor hicieran. No, esto fue básicamente gente que se reunió a compartir sus experiencias, gente que en su momento fue creadora de contenido, que fue contar. Oye, y la historia era mucha. Gente que conoció a sus mejores amigos en Team Fortress, gente que consiguió sus primeros trabajos, gente que se volvieron caster y eventualmente emigraron a otros juegos, gente, los mismos creadores de contenido que dicen, yo partí jugando en esto y después eventualmente me fui a otro lado, pero este juego sigue siendo maravilloso para mí. Y bueno, toda la historia siempre es la misma, como mucha gente tratando, queriendo mucho el juego a lo largo de estos 15 años, pero siempre encontrándose con la situación de que cada vez que ellos querían volver, no pueden porque está esta situación de los bots que arruinan todas las partidas. Entonces, claro. Fue bastante interesante, sobre todo para alguien como yo, que es un jugador bastante activo del juego. De hecho, estuve sacando la cuenta y llevaba como 14 años jugando. Como del 2009. Uf. Ahí. De hecho, saqué mal la cuenta porque 2022 al 2009. 13. 13 años, más me crece. Es algo así. Está ahí. Entonces, fue interesante hasta que Valve finalmente se acordó de la contraseña del Twitter de Team Fortress 2 y mandó un mensaje diciendo, escuchamos. Gracias. Sabemos que tienen problemas y estamos trabajando en entregarles una solución. Manténganse atentos. Así que, ya está ahí quedó. Ya está ahí quedó. Porque hasta ahora no hemos sabido nada más, pero igual, es Valve, es difícil que pase algo. El juego igual sigue tirando números gigantescos, onda como diariamente hay como 80.000 personas conectadas jugando.
sigue estando entre el top 10, top 15 de Steam, de juegos más populares. Todos los años está como en las listas de los más de, los que más plata generan. Entonces como es una situación muy extraña porque el juego tiene una audiencia gigantesca que cualquier otro juego Overwatch desearía tener. Babylon Fall. Obviamente. Y sin embargo está en este estado casi de, la gente dice abandono, pero prácticamente es como oscuridad completa de silencio que no se sabe, no se puede explicar. Entonces es interesante ver, incluso fue muy interesante ver cómo hay mucha gente que está involucrada y que hay ahora como que prácticamente está el concepto de los 6 puntos de distancia que te conectan con todo el mundo, porque en algún punto o compartiste un meme de Team Fortress o cachai un chiste de Team Fortress o te gusta el personaje de Team Fortress o jugaste o seguís jugando, ¿cachai? Entonces es súper raro, pero al mismo tiempo es súper esperanzador de que eventualmente pase algo. Sí, oh, ojalá. Sí, ojalá que Valve termine encontrando alguna solución al tema. Porque si no, bueno, igual, la comunidad ha sido uno de los pilares siempre del juego y es una de las razones por las cuales el juego sigue activo. Mm. ¿Te das cuenta? Entonces, suerte, a diferencia, por ejemplo, de juegos como Overwatch, hay soporte para servidores comunitarios. Sí. Entonces, si no se puede jugar en los servidores oficiales del juego, se puede jugar en los servidores comunitarios y siempre hay un acceso al juego. Y esto es como estos juegos, no sé, pues como Halo Combat Evolved, el Custom Edition o Unreal Tournament, que en realidad, si tú querés jugarlo y te conectás, vas a encontrar servidores todavía y deben haber como viejos de como 60 años todavía jugando el juego, pero jugando. Sí. Disfrutando. Hoy, tres arenas. O sea, así. O Ragnarok. Exactamente. Mi huesito. ¿Te das cuenta? En fin. Pero esa era como. Esa era como las noticias. Y esa fue como un momento bastante. No sé. Curioso, extraño, bonito y fascinante de la semana. Muy bien. Y ahora unas noticias rápidas también como para los lanzamientos que han habido en la semana y que también son bastante importantes. Uno es que se lanzó finalmente Project Diva para PC, el juego de Miku. Y que pues, ay, la gente pensaba de que este juego nunca iba a salir para PC por temas de licencia, por temas de, no sé, la gente sé que tenía miedo de lo que iba a pasar con la escena del modding, en fin. Pero la cosa es que el juego se lanzó para PC casi de la nada. Como que súbitamente el juego está disponible en PC en Steam. Y con más de 170 canciones. ¡Wow! Lo cual es muchísimas canciones. Es increíble. De hecho, sí. una de las cosas interesantes también que para la versión de Steam, Sega contrató a varios artistas para hacer esta arte de las tarjetas de Steam, todo lo siento. Y uno de esos artistas es el artista chileno Chrysalis. Así que maravilloso todo. Creo que también está para Switch. Sí, está para Switch. Así que inicialmente, bueno, este es un juego que inicialmente parte creo que en la PC Vita. Sí. Y sí. Eventualmente a través de los DLC y todo el asunto, eso, bueno, esto es básicamente una recolección de todo el ítem. Ah, no, perdón, estoy leyendo mal. El juego tiene por 40 dólares la versión base y la pagando base. 60 obtienes las 72 canciones. Pero igual, por 20 dólares más ganáis 72 canciones. ¿Cuánto de Miku hay? Mira, considera el tiempo que estuvo el Project Diva en PC Vita, que estuvo desde el inicio de la PSP hasta que murió la PSP. Así que es mucho contenido. Es mucho contenido. Oye, y bonus con eso, también hay mencionar que hay una tienda chilena que logró, que anunció hace muy poquito, literalmente hace como 2 días atrás, que van a tener una colaboración oficial con Hatsune Miku, que es Pastel Street. Sí. Ahí también mandamos un saludo. Mm. Que anunciaron que para junio van a estar anunciando cuáles son los productos que van a tener en colaboración con la marca oficial de Hatsune Miku. Así que también, brígido. Mira vos. Qué bien.
Eso, ese lanzamiento. También se anunció RPG Maker Unite, que es, va a ser la versión en Unity de RPG Maker, que existe, que se va a lanzar en algún punto de este año. Bueno, entre otras cosas anunciaron que las limitaciones visuales que tenían antes con términos de animación, de resolución, ya no va a estar limitado exclusivamente al tema del pixel art, sino que incluso también van a incluir una herramienta que hasta cierto punto fue bastante popular, que básicamente servía para tomar estas ilustraciones de pixel art, los sprites, y escalarlos y suavizarlos para generar ilustraciones. Lo cual es... ¡Wow! Es algo interesante, porque esta herramienta fue desarrollada de forma en forma externa, y ahora con una colaboración entre esta persona y la empresa de RPG Maker la van a poder incluir dentro de RPG Maker para todos los usuarios y todo eso. De hecho, la herramienta igual sigue estando disponible, pero ahora la voy a usar dentro de RPG Maker. Y bueno, la gracia de este juego de RPG Maker, aparte que es un motor de desarrollo para juegos de RPG y todo el asunto, es que ahora finalmente va a correr dentro de Unity, lo cual sí, inmediatamente le da muchísima más flexibilidad. Lo cual es, bueno, hay gente que todavía sigue usando RPG Maker y una herramienta bastante popular, así que va a ser bastante interesante qué va a pasar con eso. De hecho, ya en RPG Maker, en las últimas versiones, se pueden hacer juegos en 3D. Así como se vio en el Live Alive, se pueden hacer RPG Maker. Y de nuevo, va de la mano con lo que estamos. Wow. Es como el nuevo estándar de la industria. Así que eso por un lado. Y el último anuncio, el de Sega. Yo sé que, y dije, voy a pasar todo un stream sin hablar de Sega. Aquí estoy. Y Sega, también de la nada, anunció que para este 3 de junio, hay 4 días más, 3 días más, va a tener una stream donde van a hablar de un nuevo proyecto. Ahora, no es de este proyecto de franquicia gigante en el que iban a presentar, de que están recuperándose, de que hacer un nuevo Jet Set Radio o algo por el estilo, no. No hay información al respecto, pero sí la gente pudo deducir que va a tener algo que ver con unas... Hay una posibilidad del anuncio de una nueva mini consola. ¿Por qué? ¿En serio? Porque dos de los presentadores que van a estar siendo parte de este stream son gente que trabajó en la Mega Drive Mini. Entonces, por eso es como interesante este stream, porque hay una posibilidad. Y bueno, si bien es cierto, lo último que se anunció de parte de Sega dentro de como esta moda, no sé, ya que ya está prácticamente muerta de las mini consolas, fue la Astro City. Entonces la gente especula realmente que esto podría ser una Saturn Mini, o incluso mejor, una Dreamcast Mini. Wow. Lo cual sería buena. Sería brígido. Sí. ¿Cuánto tiempo ya tiene la Dreamcast desde que salió? La Dreamcast salió en 99. Tiene más de 21 años. Más 23. Sí. Posiblemente, claro, que gran parte con un proyecto y que lo lancen para el 25 aniversario. Sí, algo así. No, yo creo que justo las fechas no casan para eso, pero podría ser por una Saturn. Porque la Saturn, año 96, algo así. También. Igual ellos también son las mismas personas que trabajaron en estos ports que salieron de juegos de Sega para Android, como el OutRun, como los que salieron después para otras consolas, etc. Igual también por ese lado, pero la posibilidad de que existiera una consola mini, de nuevo, yo te prometo, sale anuncio de una Dreamcast mini, me meo. Que no sea cara. O sea, lo raro sería que te dejaran poner más juegos, te dejaran poner ROMs. O sea, legal, sería... legalmente. Wink. Legalmente, porque sé que se puede con las otras consolas, no legalmente, pero sería bueno que se pudiera legalmente. Mira, yo lo único que sé es que hay muchos juegos de Dreamcast, siendo por los de Sega en particular, y después de otros desarrolladores, que no están disponibles fuera del release original, y que igual, por ejemplo, sería muy interesante poder tenerlo. Como por ejemplo, en Dreamcast, el Skies of Arcadia. Sí. ¿Está ahí?
Entonces, y bueno, los Sonic existen, hay un Dreamcast Collection ya también, los Crazy Tags y todo el asunto. Sí. Pero por ejemplo, ese tipo de juegos nunca han visto un release fuera de la consola original y quizás incluso el remaster de GameCube. Entonces... No, y hay juegos que si no estuvo un Dreamcast, no tuvimos la versión original. Por ejemplo, el Marvel vs. Capcom 2. El Street Fighter 3. El Street Fighter 3. El Chilled Strike. Sí. Son títulos que en la Dreamcast corría como si fuera arcade y la versión Sport de PlayStation. Exacto. Oh, oye, Phantasy Star Online. Poder jugarlo, ¿no? Offline. Ahí me meto en el piso el tiro. No, sí, ahí Jet Set Radio, que también en Dreamcast salió. Sí, no, es que por eso digo, eso, como esos títulos sí están disponibles en PC con ports que quizá igual son buenos. Sí. Pero la magia siempre es como tener esa consola chica que funciona. Igual. Sería raro una mini consola considerando de que. Esa moda ya está muerta. El tren ya se fue ya. Sí. Por eso tendría que tener algún giro nuevo, algún twist. Por eso digo que de repente tendrían que buscarlo por ahí. Ahí vamos a ver qué pasa. Sí. Te paso la batuta, no sin antes saludar a la gente que nos alcanzó a saludar acá, que está Darkness Ferrón 13 ahí. Sí, nos mandaba un saludito, que hace tiempo no se conectaba. Saluditos. ¿Está ahí? Eso, obvio, ¿verdad que hay torta? Pato, sí, dale. Sí, yo ya disfruté del trozo de torta. Vale. Recordarles a los chicos de que la semana pasada estuvimos hablando de los streaming que se vienen dentro de estos días en la conmemoración de la E3 y E3. Justamente el de Sega se sumó a último momento y también PlayStation se suma porque va a haber una transmisión el día 2 de junio. Oh. Va a haber un State of Play donde van a presentar los juegos que se te vienen rumoreando ya hace tiempo y que posiblemente sea el que dé puntapié a este mes dedicado a los videojuegos. Claro. Así que vamos a estar viendo la transmisión. No creo que planifiquemos nada para hacer un restreaming, pero sí vamos a revisarlo y yo creo que la próxima semana vamos a estar comentando los anuncios que se vienen junto con el de Sega y ya estaremos en pie a lo que se viene para este mes, que va a ser bastante agotador porque todos quieren hacer streamings. Sí. Ya. Hablando de eso, Nintendo no ha anunciado todavía nada de streaming. Pero sí se vienen próximas actividades. Que va a estar con el Brawl Soccer. Que va a estar realizando pruebas de conectividad online la próxima semana. Para la gente que no se ha enterado, salió o se encuentra disponible la versión demo del título de Super Mario Bros. Soccer. Y pueden ahí disfrutar del modo tutorial, entender un poco más del juego. Pero aparte de eso, va a haber unos fines de semana donde van a estar realizando test de la conectividad online para que lo puedan disfrutar. Obviamente tienen que tener la suscripción de la Switch Online. Sí. Para poder disfrutarlo. Y para las malas noticias de Nintendo, después de 3 meses en el cual nosotros lo anunciamos con bombos y platillos, Nintendo cerrará finalmente la biblioteca de audio Pokémon DP Audio Library. Qué mala idea. Justamente esta propuesta, Pokémon DP Sound Library, es un sitio donde tenía archivados del juego de 2006 de Diamond Pearl, muchos assets de los cuales podían ser utilizados por generadores de contenido y por desarrolladores de videojuegos para proyectos de fans. Obviamente bajo ciertas limitaciones que tenía la empresa, pero que a varios les servía para poder desarrollar proyectos y por lo menos ocupar los assets sin mayores problemas. Y el tema es que luego de estos 3 meses y sin mucho anuncio de por qué se lo está quitando, decidió Nintendo indicar de que mañana va a ser el último día que va a estar disponible el sitio para que puedas descargar estos assets. Como esto fue comunicado hoy día, a los minutos se cayó el sitio y no se ha recuperado. Obvio. Chao, los vimos. Sí. Chao, los vimos. Así que
Sí. Uno bueno. Una buena que tenía Nintendo y la saca. Pum. Sí. Como siempre, en fin. La asesoría de abogado de Nintendo haciendo de las suyas. El buffet cobrando, porque diciendo, ¿cómo nos vamos a cobrar por esto? Así que esperamos de que si vuelve, sea con un proyecto más abierto. Sé que llegas a volver en algún momento. Lo cual no va a ser durante mucho tiempo. No va a pasar. No. Pero siempre hay formas de, y formas de conseguir ese contenido de todas maneras. Sí. Wink. Sí. Arr. Wink. No es como que nosotros estemos diciendo dónde. No. Solamente yo y mi Nakama sabemos dónde encontrarlo. Los verdaderos recursos son los amigos que hicimos. Siguiendo con las noticias. El año pasado. El desarrollador del DC Universe Online y Seattle Heroes anunciaba, o en realidad fue minado o fue descubierto por un leak que se descubrió que estaban desarrollándose un juego de Marvel, y hoy día o esta semanita salió el anuncio de que se canceló. Sin siquiera ver a la luz ni tampoco mostrar avances de cómo estaba ese proyecto. Esto también salió en un comunicado indicando de que obviamente no era la primera vez de que se intentaba realizar un MMO de Marvel, obviando el que sacó Tencent. Y sí. Que tenían una propuesta interesante de que iba por un rumbo, pero luego dijeron de que no, decidieron sacar todos estos recursos, decidieron cancelarlo y moverlo a otros proyectos que están siendo elaborados actualmente. Interesante. Sí, yo creo que en un futuro van a mostrar dónde estaba, algún desarrollador va a liquear, es decir, esto fue lo que teníamos como juego y quizá no lo vendimos bien. No, pero es que el problema es que sacar un MMO en 2022 es complicadísimo. Si no le mete NFT. No caigamos por ahí. No. Pero sí, es sumamente complicado. Sobre todo si es que estaba adoptando un modelo free to play. Claro. Prácticamente no hay otra forma de vender un juego MMO hoy. No, actualmente no. Ahí estamos con los ARK, que no sé cómo va actualmente. Bien, gracias. Sí. ¿Y tú? ¿Tuvo su momento? Tuvo su momento, sí. Hablando de momentos, Phil Spencer indica de que después de todo va a reconocer el sindicato que se forme por parte de Raven Software. Esto fue comentado la semana pasada, lo cual esta gente que realiza QA para Activision Blizzard, luego de una votación de que iban a formar un sindicato, siendo uno de los primeros relacionados con compañías asociadas a AAA. Y luego del impasse y esperando de qué opinaba Microsoft al respecto, considerando de que ellos están en un proceso de fusión con o adquisición, más bien dicho, de Activision Blizzard. Esperaban a ver qué se manifestaban al respecto, de lo cual salió Phil Spencer, cabecera actualmente de Xbox, indicando de que va a respetar todas las decisiones que se tomen y que en caso de que se forme el sindicato, cuando ya se adquiera completamente, van a respetar todo lo que se haga. Tras Babelina, indícate que legalmente tiene que hacerlo. Sí, obvio. O sea, no podéis salir en pantalla, o sea, no podéis salir diciendo, wow, sí, un sindicato. No. Claro, no. No. Sobre todo si Phil Spencer está casi, lo están casi, o sea, corrígeme, pero casi lo están vendiendo como el presidente de los videojuegos. Justamente. Sí. Sería muy mal marketing decir que no. El presidente de los videojuegos dice que no a los sindicatos. Sí. Y sabes de que también durante la semana salió Reggie indicando de que se deben justamente hacer sindicatos y que deben respetarse todas las decisiones que se hagan de ese estilo. Si no, ahora que no está trabajando, claro. Ahora que no está en Nintendo, sí. Ahora son todos dirigentes, pues sindicales. Claro.
los trabajadores. Mira, esas declaraciones son solamente para no quemarse con la gente, porque claramente como la weá ganó, después de que Blizzard le metió todas las trancas que pudo, ¿cachai? Y no lo logró, ahora no, o sea, ahora son todos pro sindicato, ¿cachai? Entonces no... Sí. Mira, la verdad, me alegro que le pongan la fianza. Sí. Vale. Porque es necesario. Lamentablemente la industria en el estado en el que estoy hoy en día es necesario. Ahora, de que más adelante no sea igual que Activision Blizzard y le sigan metiendo tranca, otro tema aparte. Sí. Eso. Sí. Ahí vamos a depender de quién salga después indicando que quiere formar un sindicato y las medidas que se tomen. Tal como hizo esta empresa, lo cual los desarrolladores de Cricket 22 indicando de que estaban chatos de la piratería, implementaron su propio sistema antipiratería en el cual facilitaban el juego con bugs. Con varios bugs. Wow. En lo cual hacía que el juego fuera injugable por la gente que tenía opción de obtener el juego de otras formas que no sean por la venta oficial. Y esto causó de que todos estos problemas de que indicaban de que se solucionaba comprando un juego, lograron de que se vendiera un 300% más. Wow. Tal como indican el Big Ant Studios, desarrollador de Cricket 22, indicaba de que habían desarrollado como un panel de control maestro, el cual indicaba todos los bugs que debía presentarse el juego. Entre ellos de que los bots fueran sumamente OP y que cuando tú te ponías a jugar en tu turno, empezara a llover causando que se cancelara la partida y por lo tanto ganaba el rival. Otros bugs indicando de que generaban fallas en los controles, que incluso indicaban de que debía reemplazarse las pilas de manera forzosa. Y pantallas en blanco. Oh, en realidad, ¿quién va a piratear un juego de Cricket? La verdad. No sé, pero... hay mercado para todo. Haber un mercado, sí, es como Farming Simulator. O sea, oye, Farming Simulator es súper popular. Pero es que en realidad, bueno, igual, hasta donde sé, Cricket en sí como deporte es súper popular en regiones como la India. Igual yo creo que uno de los elementos de piratería que más me gustan, que he visto en el último tiempo, es lo que hizo Konami con el eSoccer, que lo hizo genuinamente malo para que la gente ni siquiera lo quiera piratear. Claro. El eFootball. El eFootball. No, me gusta uno de estos chicos de... ¿Cómo se llama? Que hicieron como un simulador de game dev. En el cual, tú tenías la versión pirateada del juego, tu juego no se vendía debido a que obtenías las versiones piratas. Por lo tanto, tu compañía quebraba. Quebraba siempre. Sí. No lo jugué pirata, pero sí conozco ese truco. Y bueno, en realidad, la verdad, ahora que lo pienso, me hace mucho sentido lo que están haciendo con ese juego. Pero igual, es uno más a la historia de grandes trucos contra la piratería, que al final la larga, la gente que pone, las compañías que ponen cosas como de Nubo y otros DRM, los terminan sacando como 8 días después porque la gente les decía a la gente, este juego va a venir con de Nubo, va a venir con el sistema antipiratería, la gente dice, hey, crack, mira cuánto me, ahí dice cuánto me demora en sacárselo. Sí, al final se lo toman como un desafío, así como ya. Así que, sí, no hay mejor sistema anti-hack que implementar bugs en tu juego para decir que la versión original tiene el parche. hablemos de por sí de malas noticias. La semana pasada nos enteramos de que por un paro se podría considerar, pero por... falleció Javier España, más conocido como Magical, gerente de contenidos para la TAM de Riot Games. Sí. Lamentablemente, esta situación se llevó a cabo durante
la organización de un evento que, si mal no me acuerdo, estar llevando a cabo. Y en el cual indicaban de que de la nada fue fulminante el fallecimiento. No, no esperaban, dado el estado de salud que tenía Magical, que era sumamente... era activo y hacía deporte, etc. Pero sacaron un comunicado durante el fin de semana indicando de que justamente falleció por... por causa de que no, no habían mencionado, pero sí se sospechaba que era un paro cardiorrespiratorio. Oh. Así que ahí presentamos nuestras condolencias para la familia y los cercanos de Magical. En lo cual nosotros realizamos una entrevista en su momento y fue sumamente amable. Siempre se mostraba menos y era... le preocupaba de el estado de la TAM, se preocupaba de que los generadores de contenido eran muy cercanos con toda la gente que estaba involucrada en la escena. Mm. Así que muy lamentable y una gran pérdida. En otras noticias, Street Fighter 2 se une nuevamente a Brawlhalla. Oh. Esto había salido hace unos días atrás, pero ya oficialmente sacaron el trailer. En el cual viene como una segunda iteración. Porque ya anteriormente habían presentado una campaña que se había unido en Chun-Li, Ryu y Akuma. Y ahora se une Bison, Sakura, Dalsim y Gail, si no mal no me equivoco. No, el personaje nuevo. El que sacaron el último. Sí, y... ¿Qué? Sí, Luis se ve, creo que se llama. Luke. José. Y Luke. Y aparte de eso, sacaron una escena de Street Fighter 2. Y obviamente, más armas, aditamentos y trajes. En realidad son skins. No skins. Sino que son skins para personajes que ya están dentro del juego. Claro. En todo caso, en página de Brawlhalla tienen un comunicado indicando todo lo que sacaron. Y ya se encuentra disponible, si lo quieren obtener. Y finalmente, la noticia que nadie esperaba, pero todos sospechábamos. La versión PC Classics, los juegos que van a estar disponibles en esta plataforma, que son ports de PlayStation 1 y que van a estar disponibles en el sistema de suscripción Plus de PlayStation, son ports de las versiones PAL de los juegos. Pero Pato, ¿qué significa que sean la versión PAL? Yo nací después del año 2000, no sé qué significa eso. Sí, sí nacieron antes de el 2000, de la era digital. Antes teníamos dos estándares de codificación de señal, que uno era el NTSC, que estaba disponible para América general, y la versión PAL, que es la europea. La diferencia entre ambos radica en que uno se transmitía a una frecuencia de 60 Hz y el otro a 50 Hz, y por lo tanto, hacer un port de 50 Hz a 60 Hz hay pérdida de frames. Las animaciones no se ven tan fluidas, y... aparte de eso, también tiene algunos lags con los controles. ¿Cómo se sabe eso? Hay una consolita chica de PlayStation que habían sacado que se llama PC Classic, en el cual todos los juegos eran PAL. ¿Por qué? No sé. Mira, yo puedo entender la razón de que a PlayStation le da paja, o le da flojera, en el fondo, traducir los juegos, y en las versiones PAL ya vienen traducidas. Vienen traducidas para español, para alemán, francés e italiano. Entonces, en vez de invertir en traducir, pesca la versión PAL que ya habían dado ese trabajo. Oye, claro. Mira, para ponerlo aún más fácil, la versión PAL sale en 25 frames por segundo, la versión NTSC sale en 30 frames por segundo. Sí. Ahora, tú debes decir, pero el ojo humano no puede detectar. Hermano, lo vas a notar. Sí, sí, justamente hay un video, o en realidad hay varios videos en el cual hacen la diferencia entre NTSC y PAL y que se notan la pérdida de frames.
Y eso aún tiene más problemas, porque en realidad, según lo que está contando la gente en los artículos que hay al respecto, es completamente al azar, porque hay juegos como, por ejemplo, que Tekken 2, que sí son NTSC, o sea, sí es bueno, sí, es la versión buena, la versión gringa, ¿cachai? Porque básicamente NTSC es la versión gringa y la otra versión europea. Claro. La versión gringa de Tekken 2 es la versión gringa. ¿Te das cuenta? Pero, por ejemplo, Crash Bandicoot es la versión PAL. Claro. La europea. Mm. Y es completamente absurdo y es completamente arbitrario. No es bueno. No. No quieren jugar esos 5 frames de diferencia, créeme. Si van a jugar un juego de pelea y les faltan 5 frames, los van a notar. Porque incluso el problema más grave que hay con respecto a eso es que hay mecánicas en los juegos que están asociadas al frame rate. Entonces, un frame rate más lento, aunque sean 5 frames por segundo, sean como 5 centésimas de segundo, te va a cagar el time. Y eso explica, por ejemplo, pierdas un salto, pierdas un comando, etc. Entonces, por ejemplo, en un juego como el Crash Bandicoot, uno de repente tienes que hacer juegos súper precisos y con un timing súper preciso, perdiste. Y se siente. Sí. Y es terrible. De verdad. Así que, qué absurdo todo en realidad. No creo que sea. No puede ser simplemente por la traducción. De verdad. Mira, lo otro puede ser de que hicieron ahorrar el esfuerzo con algunos juegos que ya habían sacado para la consola chica y dijeron, ya, esto lo llevamos así. Esto todo es para un incentivo para tener PS Plus. Sí. ¿Cuál incentivo, eh? No sé. Yo que no tengo PlayStation no me siento motivado. Dejémoslo así. Ahora caché por qué nadie compró la PS Classic. La PS Classic creo que servía mejor emulada. Servía para emular. Sí. Y aún así, si queréis emular, te podré. Y bueno, güey, no voy a caer en el argumento. Oye, qué mala noticia va a celebrar el primer aniversario. Pero para todo lo demás está RetroArch. Para que juegue la versión como corresponde. Sí. Oye, ya con esto no tengo más noticias por mi parte, así que creo que daremos cierre a esta edición de La Cuatrifuerza. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este y todos los programas que realizamos durante el año. No es fácil celebrar un año con este programa, pero aquí estamos celebrando. Sí, vamos para los dos. Oye, y se viene este mes cargadito de cosas, así que ahí nos pueden estar escuchando los días lunes a las 7 de la tarde. Estamos en vivo a través de Twitch y dejamos los episodios subidos en nuestra plataforma de YouTube dentro de la semanita. Ahí pueden encontrar todos los capítulos. También pueden encontrarnos en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Twitch como Pagua.cl o Pagua.cl, dependiendo de la red social. Y pueden visitar nuestro sitio www.pagua.cl, donde podrán encontrar noticias, artículos, reseñas relacionadas con videojuegos, música, cine y mucho más. Chicos, sus redes. Arroba Tenecan en todos lados. Arroba MetaruPX en todos lados. Y no sé si tienen algún anuncio que realizar. Hace frío. Sí, hace frío. Hoy es el último día, creo que esta era la última semana para postular los shows potenciales para la Ñoño Party. Así que si tienen sus proyectos de música de videojuegos que quieren presentar en el formato online, pueden postular, busquen ahí las redes de la Ñoño Party. Y bueno, Pokeros Project sacó video nuevo, el cover que hicieron de Beneath the Mask en el corral, en el show conmigo. Ya. ¿Qué más? Yo tengo video nuevo el viernes que tengo que sacar. Ah, bueno. Y creo que estaríamos. Buena. Y yo creo que ya esta semana vamos a ver o vamos a planificar si que queremos sumarnos en alguna transmisión esporádica de esta
es de este mes. Sí, temporada de transmisión S3. Cine 3. Sí. No me haga quedarme hasta las 2 de la mañana para ver un... No. Por eso, vamos a seleccionar a ver si podemos realizar alguno. Guaterito. Sí. Porque si no lo realizamos, vamos a tener esta semanita cargado de noticias. Van a ser especiales muy duros. Hay que hacerla cortita nomás. Desafío contar todas las noticias en un minuto sin hacer... Ay, ya nos estamos despidiendo, ya nos está... Sí, ya nos están echando. Eso, chicos, nos estamos viendo la próxima semana. Chau, chau. Nos vemos. Chau. Just Hands.